Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Palabra del Señor. A todos muy buenas tardes. Y yo quisiera darles tres imágenes, por si es más fácil que después de la reflexión de la homilía ustedes tengan como una conexión con las Escrituras más práctico, porque obviamente son de enorme riqueza todas ellas. Estamos celebrando Pentecostés y todo lo que se narra, que enfoca ese momento en el cual la Iglesia se manifiesta como comunidad de creyentes por gracia del Espíritu Santo, se torna realmente de una inmensidad que no se puede resumir simplemente en las lecturas. Es muchísimo más, incluso hay otras opciones para narrar aquel momento. Entonces, para que sea algo más práctico y que podamos sacar el máximo partido a lo que es la celebración en sí de hoy, voy a intentar darles tres imágenes, nada más. La primera es de la lectura que se ha proclamado en primer lugar, y es cuando al final del texto el evangelista nos dice, o el autor del texto nos dice, que el Espíritu dio a los que estaban presentes en ese momento la capacidad de entenderse. Han narrado una enorme cantidad de pueblos, supuestamente cada cual tenía sus lenguas, quizás sus costumbres también. Pero lo que hizo el Espíritu en ese momento es unificarlos a todos. No es que tuvieran habilidades especiales para hablar lenguas que quizá en ese momento han aprendido. En ocasiones se habla del Espíritu Santo como alguien que tiene esa potestad, la otorga, y entonces nosotros recibimos la gracia y nos sentimos capacitados para hablar de alguna otra forma. Bueno, hay muchas versiones de todo esto, pero yo lo que quiero es enfatizar lo que el texto dice. Y el texto no enfatiza simplemente que la gente hablara muchas lenguas o que de repente hubiera gente ahí que la aprendió de forma milagrosa. Lo que el texto dice es que había personas de muchas procedencias que naturalmente no se van a entender por las lenguas que cada cual habla. Hacían falta traductores, o al menos que uno participara de una, dos, tres o cuatro lenguas para poder compartir el contenido. No, lo que dice el texto es que todos entendían. Que se hablara la lengua que se hablara, todos entendían la misma lengua, es decir, en su propio idioma. Este es el milagro del Espíritu que tenemos que ponderar hoy. Muchas veces nuestra aproximación al Espíritu tiene, vamos a decir así, esperanzas de que nos otorgue una cierta capacidad, tanto para una mejora moral de nuestras vidas, quizá para mayor luz en la vida espiritual, quizá para que haya también entre nosotros pues una mayor armonía. Todo eso puede ser que esté correcto y evidentemente lo pedimos así. Pero hay algo que es muy importante y es cómo el Espíritu hace que todos los creyentes entiendan el mensaje en su propia lengua si quieren, pero con un sentido de unidad.
Eso es muy importante. Hasta tal punto de que en ocasiones quisiéramos que el Espíritu nos revelara cosas que nos sirvieran para nuestro, diríamos, uso o satisfacción personal. El Espíritu no va nunca a crear un nuevo evangelio para nosotros. Lo que hace el Espíritu Santo es algo así como guiarnos por aquello que ya Cristo dejó dicho. En aquel momento, cuando estaba la iglesia naciendo, es obvio que la presencia de Cristo estaba muy viva y seguramente que había noticia de él en muchos ámbitos y quizá muchos lo habían conocido. Cuando los apóstoles comienzan su misión predicadora, están haciendo algo así como revivir la experiencia de Jesús. ¿Qué nos quiere decir esto? Que muchas veces queremos que el Espíritu nos ilumine, pero no vamos al texto, no vamos a Jesús. Es más bien como que quisiera, Señor, en este momento en el cual invoco tu nombre, que me guíes en mi vida espiritual. Y está bien, pero hay algo que nos guía a nosotros también por sí mismo la historia, y es que hay que ir a Jesús. Jesús dejó dicho todo aquello que nos tiene que iluminar y guiar en la vida personal. Y el Espíritu lo que hace es recordarnos, es como explicárnoslo, a veces a nivel personal, es como guiarnos en lo que es la lucha de nuestras dificultades morales, pero ¿en base a qué? Al texto evangélico, a las palabras de Jesús. Y a veces incluso Jesús lo expresa de esa manera, que el Espíritu os va a declarar todo aquello que yo os he dicho. O en ocasiones dice también que el Espíritu que os voy a enviar hablará de mí. Porque no es que sean dos realidades distintas. Si a veces no tenemos el Evangelio como una guía en nuestra vida, es muy difícil que tengamos del Espíritu una información que nos ayude. El Espíritu aviva, enfatiza, clarifica, guía sobre el texto evangélico que es la palabra que quedó encarnada e históricamente la tenemos aquí, a nuestras manos. Esta es la primera imagen que les quiero dejar. El Espíritu realmente se ha derramado sobre nosotros para que, guiados por él, sepamos saber todo aquello que está en el corazón de nuestro Padre, pero a partir del texto evangélico, a partir del texto bíblico. Y tenemos que ir a él una y otra vez. Y sobre ese texto pedirle a Dios que nos guíe y nos ilumine, y al Espíritu que nos inspire. Pero es el texto, es Cristo, es la palabra encarnada, lo que hace que toda esa manifestación de gracia tome en nosotros auténtica forma y cuerpo. Vayamos al texto incansablemente. Y no vayamos solamente a la explicación del texto que alguien me da. Vayamos a Jesús. Vayamos a encontrarnos con él. Y ese encuentro con él tendrá muchas veces quizá sequedad, pero otras muchas tendrá la guía del Espíritu, que me dará una información para que nos entendamos, para que hablemos el lenguaje común, para que nos veamos realmente impulsados, motivados a cumplir la voluntad de Dios. Eso, la Iglesia, finalmente. La segunda imagen que les quiero dar es de la segunda lectura, y es que vean cómo el texto distingue entre trabajos de la carne y frutos del Espíritu. No es que diga frutos de la carne o trabajos del Espíritu. Las palabras están muy bien elegidas. Trabajos de la carne. Trabajos de la carne. Y en esos trabajos nos encontramos con que muchas veces la carne nos lleva a unas experiencias negativas, terriblemente traumáticas y distorsionantes, hasta el punto de que puede ser que marque nuestra vida de una manera hiriente. Sin embargo, el Espíritu se manifiesta como fruto. Él da de sí. No hay que trabajar en sí mismo para ello. Más bien hay que exponerse a esa guía purificativa. E incluso, si ustedes lo revisan, al final del texto van a encontrar cómo el autor nos exhorta. Ya nuestra carne fue crucificada con Cristo, que es una forma de decir, estamos abiertos a la purificación, a la voluntad de Dios. Pero tengo que trabajar yo de una manera en coordinación con el Espíritu, para que esos trabajos de la carne que destaca el autor no sea lo que en mi vida predomine, sino los frutos del Espíritu.
ya saben cuáles son. Están muy bien manifestados ahí. El amor, la alegría, la benignidad, la ternura, el dominio de las pasiones. Todo eso que es realmente algo que Él me está dando. Me lo está dando sin que yo lo merezca, por eso es fruto del Espíritu Santo. Pero que contrarresta, neutraliza y me guía en ese mundo de la carne, que evidentemente pues tendrá también su atractivo, pero me separa de él. Y la tercera imagen que les quiero dar es del Evangelio. Vean cómo hoy hemos proclamado una lectura que les es familiar. Lo hemos hecho anteriormente cuando hemos celebrado otras liturgias, sobre todo cuando hablamos de la resurrección del Señor. Algo que en el final del texto de hoy nos tiene que dejar también una huella impresa. Dios aparece aquí de una forma trinitaria. El Padre está como el que nos envía. Cristo es el que se aparece resucitado. El Espíritu es dado por Él. Y todo ello concluye en una imagen que es conmovedora. Os envío a que perdonéis los pecados. Y hay un ministerio, que es el del sacerdote, que tiene que hacer esa mediación. Incluso hay una necesidad de escuchar esos pecados para poder cumplir el mandato de Jesús. Perdono o no perdono, ya saben que eso es en que se sintetiza la confesión. Pero más allá de ese hecho, el perdón nos abarca a todos. Y vean que hay una cosa que hemos destacado durante estos días de atrás, y es como la condición de bautizados también nos hace sacerdotes. No tenemos poder ministerial como el sacerdote, que en este caso, pues como yo, estoy aquí indignamente hablándoles. Pero a nivel personal, también nosotros como bautizados, esa función sacerdotal significa el poder de perdonar. No es que de alguna forma yo voy a absolver a las personas como sacerdote bautizado, pero el perdón a veces es una condición básica para que nuestro mundo pasional se calme, nuestras relaciones vuelvan otra vez a tener un vínculo fructífero, el perdón. Es gracia que Dios da, que Cristo nos otorga después de haber vencido la muerte. La muerte tiene muchas formas. Una de ellas es la muerte moral, que es por el pecado. Ya Cristo ha vencido también esa muerte y nos viene a mostrar, por medio de los signos en su cuerpo, el sacrificio que Él verificó para que tengamos el fruto, que es el del perdón. El perdón es algo más que una palabra hermosa de la que hablamos. Es una transformación en mi manera de ver las cosas. Cuando yo perdono, en mí se transforma algo. Cuando imploro el perdón, estoy de alguna manera también pidiendo que la gente, las personas que están envueltas en ella, tengan una experiencia de gracia, de misericordia. Perdón no es una inclinación afectiva. Te perdono porque yo soy muy bueno y te quiero mucho, o porque te quiero querer. Es mucho más profundo. Se necesitó, para que Cristo otorgara esta gracia, que Él regresara vencedor de la muerte después de haberse ofrecido Él como sacrificio vivo. Y quedó después marcado, porque jamás la muerte le pudo vencer. Y de aquí Él viene ya exultante, para dar a los apóstoles una gracia que se nos hace a todos nosotros partícipe, que es la gracia del perdón. Si tenemos estas tres imágenes que yo les ofrezco a ustedes para que esta celebración tenga al menos algo en que referirnos, ¿verdad? El Espíritu generoso, que no está para hacernos artistas de muchas cosas visibles o espectaculares, sino para unirnos. Unirnos en esa forma de entender la fe, de compartirla, de predicarla, de testimoniarla, para también tener esto claro de que el Espíritu nos inunda frutos, pero esos frutos van a crecer en la medida en que los trabajos de la carne no toman el lugar de Él. Y por último, el perdón, algo que tenemos todos que pedir a Dios insistentemente, porque somos deudores de Él, pero que al ser partícipes de esa misericordia que Él significa y el precio que tuvo, también podemos compartirlo. Ahí sí ya queda la Iglesia, estamos hablando de Pentecostés, bien presentada, bien vestida, bien aderezada, para que salgamos de la celebración con la impresión clara de que somos esta Iglesia. No porque estamos contentos, hoy Pentecostés, nos saludamos, ayer la vigilia fue maravillosa, hay gente nueva que entra a la Iglesia, somos mucho más que todo eso.
Somos la Iglesia que tiene que dar testimonio de esa unión del amor del Espíritu Santo, esa claridad en que yo tengo realmente una cantidad enorme de frutos que Dios me ofrece y que tiene una condición muy simple: mi purificación, crucificar mi carne con Jesús y, por último, el perdón. Saber perdonar, aprender a perdonar y todavía aprender a, o mejor, enseñar el valor del perdón. Ahí sí somos realmente testimonio vivo de esta Iglesia que litúrgicamente nace hoy, históricamente es más antigua, y que tenemos que motivar, porque más que nunca esto que está pasando ahora, que es volver, sea algo que nos motive a nosotros para no solamente haber venido, llamar a muchos más. Hay que reevangelizar nuevamente nuestra sociedad, y hoy tenemos un día maravilloso para hacer propósito de ello. Vamos a continuar la misa.